primeramente te consulto cómo has estado estos primeros días en la ciudad y qué pudiste ya hablar con Vidoglio, ¿no?, en estos días de entrenamiento. Bueno, muchas gracias y la verdad muy contento. Llegué el domingo para el partido, bueno, feliz de estar acá. La verdad que me tocó vivir lo que fue el domingo el partido y contento por el debut del equipo. Muy bien. ¿Cómo estás desde lo físico, desde lo futbolístico? ¿Estarías para jugar el próximo domingo? Sí, en el club venimos saliendo de la pretemporada. Ya hemos hecho dos amistosos, así que vamos a ver ahora entrenar esta semana y si el entrenador ve que estoy para sumar el sábado, voy a estar. ¿Cómo se dio tu llegada? ¿Qué te sedujo de Newell's? Bueno, mi llegada fue muy rápido. Se contactaron conmigo del club, que quería contar con mi servicio y bueno, no lo dudé. Lo hablé con mi familia y me dieron el apoyo, lo hablé en el club y me dejaron salir y bueno, la verdad que estoy muy feliz acá. Y tratar de aprovechar esta oportunidad porque Newell's es un equipo muy importante, que pelea cosas grandes y bueno, estoy muy feliz, la verdad, estoy acá. Ribeiro, ¿en qué momento de tu carrera te encuentras esta llegada a Newell's? Una etapa muy linda, un momento que me encuentra maduro, con experiencia y bueno, también creo que el club busca eso, una posición importante de la cancha y bueno, venimos para cumplir esa función y trataremos de hacer lo mejor posible. Ribeiro, aquí atrás, bienvenido. Bueno, te vimos hablando con el entrenador, finalizado el entrenamiento. Bueno, si podés contar un poco, no esa charla, quizá fue íntima, pero sí desde tu función, desde tu trabajo y de lo que pretende Vidoglio, de vos más allá de que sos un futbolista que por tu pasado en el fútbol argentino ya te conocían. Sí, principalmente lo que casi todos saben, jugador de contención, de marca, de ordenar el equipo, de cumplir función táctica muy, muy importante delante de la línea de cuatro, bueno. Pasando los días voy a conocer a los compañeros dentro de la cancha porque eso es muy importante y bueno, ya todos saben más o menos lo que son mis características y trataremos de apoyar mucho con la experiencia de los chicos jóvenes que hay. Bien, de tu pasado aquí en el fútbol argentino, exitoso ciclo de aquel Belgrano, quizás el último ciclo de Bianchi en Boca donde estuviste obviamente lejos del éxito del Virrey. ¿Dónde pones esta oportunidad, este presente y bueno, este nuevo club que te recibe en el fútbol argentino? A lo mejor, sinceramente vengo acá con la ilusión de pelear cosas importantes como está acostumbrado Newell's y tratar de aprovechar esta oportunidad al máximo. Para mí hoy es la mejor que tengo y me voy a aferrar a ella y trataremos de pelear el torneo, terminar bien este y el que viene prepararse para ganar. Más allá de estar disponible, llegaste sobre el final del mercado. Te pregunto cómo te encuentras físicamente, del 1 al 10, por decirlo de alguna forma, teniendo en cuenta que la pretemporada en Uruguay fue distinta a la que se hizo en Argentina seguramente. Bien, me encuentro bien. Si bien el ritmo argentino es diferente, que eso lo vas agarrando jugando, pero estoy bien. Hoy fue un entrenamiento de baja intensidad, pero se sintió por el calor, pero la verdad que estoy contento porque me preparé bien en Uruguay y bueno, los entrenamientos acá más o menos, el técnico trabaja en cancha fuerte también, así que estoy bien, del 1 al 10 te puedo decir que estoy un 7, 8, bien. A Maxi te tocó ya verlo en Uruguay, ¿no? Enfrentarlo me imagino también. ¿Cómo lo viste en aquel momento en Peñarol y ahora, el domingo en la cancha? Maxi muy bien, todos saben lo que es y bueno, cuando llego acá me encuentro con su gente, o sea, con la vuelta, con le toca hacer el gol, la verdad que un compañero espectacular, se puso a disposición en el primer momento y bueno, allá en Uruguay me tocó enfrentarlo, un jugador de jerarquía, con calidad, que marca la diferencia. Me imagino que te sentís un poquito como en familia porque estás lleno de Rodríguez, de sí. Maxi, Denis, Alexis y sí, ahora vos. Somos unos cuantos, también está Ángelo que es uruguayo y bueno, por ese lado rescato lo que es la parte humana del grupo, que me recibieron muy bien, agradecido con ellos y bueno, tratar de disfrutar. Justamente te iba a preguntar por Gabriel y no lo conocemos, Ribeiro todavía, le tocó ir al banco. Cuando le toque, ¿qué futbolista va a encontrar el hincha en Gabriel? La verdad que es un jugador que lo tuve que enfrentar, es un chico que ha hecho las cosas muy bien, se ha destacado en el fútbol uruguayo, donde está en el once ideal del torneo anterior y bueno, con mucha llegada, tiene gol. Es un chico que no va a dar cosas importantes a medida que vaya agarrando confianza y minutos. Bueno, vimos en la foto del Twitter, el plantel te dio la bienvenida temprano, ¿eh? ¿Cómo sí. te trataron? No, muy bien. ¿Hubo túnel? Sí, hubo túnel, clásico túnel. La verdad que muy contento, como dije anteriormente.
de que me han recibido muy bien. La verdad que los chicos son muy buenos, muy sanos, y eso lo tengo que disfrutar día a día. Bueno, ¿y alguna cuenta pendiente con alguien que se haya enterado que volvió Ribeiro al fútbol argentino? Digo, en tu pasado sos un jugador aguerrido, uruguayo, bueno, a usted le gusta meter. ¿Alguien que por ahí esté lamentando tu vuelta, que te va a tener que cruzar? No, creo que no. Eso pasa, ya lo pasado ya está. Esta es una historia nueva que hay que escribirla, es así. Así que bueno, hay que prepararse bien porque se vienen cosas importantes. Ya elegiste y ya tenés, me imagino, camiseta, número. ¿Con qué número te vamos a ver? Sí, habían algunos números ahí, y bueno, me decidí por la 26, así que bueno, agarrar esa camiseta y no soltarla más. ¿Por algo especial? No, habían pocos números y bueno, me decidí por la 16, por la 26. Viste el partido el otro día, ¿qué diagnóstico hiciste? Y más que nada, de pronto vinculó a tu sector de la cancha, ¿no? Bien, la verdad que me llevó una sorpresa muy, muy linda, porque tenemos un plantel muy competitivo, quedó demostrado. Hicimos un partido en general muy bueno y la verdad que en la mitad de la cancha dos chicos que manejan muy bien el balón, mucha dinámica, con la jerarquía que tenemos por delante de ellos, del Gato, de Figueroa, de Maxi, que cuando se juntan y guardan la pelota lo hacen muy bien. Y como te digo, hay cosas por mejorar como todo equipo, pero la verdad que la impresión del fútbol del otro día fue muy buena. Después de lo que viste el domingo frente a Boca, la probabilidad de la llegada de Insaurralde, otro jugador de argentino que viene probablemente el próximo fin de semana, de Roa, que también está ahí, un colombiano, ¿te ilusiona, digo, un plantel con lo que viste y con lo que puede llegar? Sí, ni que hablar. Obviamente que todo se basa en el trabajo, y eso está. Así que, como te digo, a pasar los partidos, los minutos, se agarra confianza, la idea del entrenador, y los jugadores se van a ir soltando. Digo, ¿cuándo pensás que te ves ya titular con la camiseta de Newell's? Y te quería consultar por el clásico, porque más allá de que el próximo domingo van a visitar a Unión de Santa Fe, no sé si te han hablado de lo que significa y representa el clásico aquí en la ciudad. Sí, lo tengo bien claro. Lo de ser titular o no, lo tiene que ver el entrenador. Vengo a pelear un puesto, ni que hablar, y trataré de ganármelo. Después lo del partido clásico, te lo hacen saber ni bien llegás. Crucé el buquebús, ya me crucé con gente de Newell's y ya me lo están marcando, así que bueno, tranquilo, es un partido muy especial que trataremos de ganarlo, y como primero tenemos Unión. Gracias.